Sabión? ¿El Sabión? No sé. ¿Te has dado cuenta del Sabión? Sí, ha cruzado bien por delante nuestro. Uy, el Sabión. Mira, está todo con el nombre tapado. Sí, claro, antes estaba ya también en la lobby. Ah, es que no lo ha abierto. Vale, ¿dónde crees entonces? Censurado. Marca un punto de despliegue para tu equipo, tú lideras. Todos los viajes empiezan con un código, primer paso. Tener códigos del mapa, tener los códigos del mapa. Tener los códigos del mapa, vale, ¿y dónde están? Habrá que ir a todos sitios. No creo, ¿no? Yo qué sé. Caemos aquí y vamos viendo qué pasa. Sí, fantástico, vale. ¿No? Lo bueno es que aquí hay para revivir, no nos matan, ¿sabes? Saquea y mata para obtener información 5. O sea que hay que ir abriendo cosas y a la quinta nos dan los códigos. Saquea y mata. O sea, como si hubiéramos que encontrar 5 tarjetas de parte de saquear para ver que abrimos cofres. O sea, que hay que saquear y matar. O sea, aquí pone matar y saquear. Vale, voy a entrar aquí, Voy a entrar aquí. Blancos en posición, a trabajar. Vale, voy a probar a abrir una caja por ver qué pasa. Yo estoy abriendo cajas, tío. Vale, no me ha... No va a tocar. ¡Eh! Se me ha pasado la pantalla un montón de cajas. Sí, a mí también, estaba hablando. Vale. No sé qué estaba hablando ese señor. Tampoco, ¿sabes que tenemos como 15 minutos para hacerlo? ¿Por qué? No sé. Ah, porque hay que hacerlo en 15 minutos. No sé. Pues leña al moro desde Roma, ¿eh? Vale, hay que matar a 5, ¿eh? Uno de 5, ¿eh? Hay que matar a 5. Pues te cojo un coche y nos vamos, ¿eh? Porque te has matado a un tío y te ha dado uno. No, he looteado solo. Pues entonces no hace falta matar a 5 personas. Ya. Hay que lootear. A ver, pones saque y mata, realmente. Ya, porque al matar, si no te tiene algo, pues te lo dará, me imagino. Hay UAV constante, por lo que veo, Sí. Así que como vamos fantasma... He cogido algo. Una chapita de algún lado, de algo. Al abrir una caja. Eso es lo que hay que coger. Llevas 3 de 5. Men, llevamos 3 de 5 ya, Vale. Voy a seguir looteando. ¿Esto qué es? Suministro de armas. ¿Esto es nuevo, bro? Sí, esto es las armas de... Ah, vale. Eso yo también me lo he encontrado, creyendo que era la pista esta y lo he cogido. Vale. Pero es que te viene un dron a darte armas. Vale. Voy a seguir looteando esto. Tenemos 3 de 5 todavía. Sí. Vale, he cogido otra chapa, 4 de 5. Vale, voy a por otra. No sé qué me dice. 4 de 5, no sé lo que está hablando este señor, la verdad. Voy a ir a la parte del tren y todo eso. Tenemos que ir por izquierda. Vale, yo he cogido algo. Venga, vamos allá. A ver, hay que matar y saquear, o sea, puedes hacer las dos cosas. Sí, porque me imagino que si yo tengo 4 y mato, me darán tus 4. Claro. Vale, ya tengo 5 de 5. Hacerse con la llave. Ahora pone hacerse con la llave, ¿y ahora qué? Vale, ¿y ahora cómo nos hacemos con la llave? Pues habrá que seguir... La llave. Ahí está. Se ha desbloqueado emblema sí. Como las armas. Ah, que nos hagan emblema. No entiendo nada. Ven, coge un coche, ven el coche. Vale, vamos. Más chapas me dan, tío. Vamos a coger el coche, tío. Vale. Vale, hay que ir a la llave ahora. Y todo esto hay que hacerlo súper rápido, en verdad, tío. A ver, por lo menos maquillado, ¿sabes? Porque si fuera algo de rollo easter egg, vámonos. Me entraría algo malo en el cuerpo. Es que si no, en 15 minutos no queda tiempo, tío. También te digo que si cogemos un coche, mejor, ¿eh? Porque está muy lejos la llave, ¿eh? Vale, pues cogemos un coche ahora, cambiamos el coche. Vale, la llave está en el cuarto, en uno de los cuartos que se desbloquea... El de los que hemos visto antes, ¿no? Vamos a parar a este señor, ¿qué? Está craqueado, ¿eh? Está muerto. Ven, yo estoy muerto, ¿eh? ¡Hay que moverse! ¡Vamos! Vale. Soldado enemigo. De todas maneras, cae gente. Que no tengo chapa, cae gente de gula. Toma. Vámonos. Yo conduciré. Vete metiendo chapas. Hay que ir a la habitación de... Donde está el... El RX-C, ese, el coche este de teledirigido que era, que explotaba, que era de otros Call of Duty. Vale. Pues ahí había una casetilla que se abría, que era una de las últimas
de los pasos a seguir. ¿Tienes un código, no? No lo sé, yo tengo código, pero a ver qué hacemos. Después hay que despejar el código del mapa y después empuñar el arma, o sea que veremos a ver. ¿Hay gente por aquí? Buah. ¿Sí? Sí, hay gente. hay un tick entero, hay un tick entero ahí, pero salimos aquí, salimos aquí. No pasa nada. Sí, pero el problema no es este, el problema es que están cambiando se la irán, nave, tío. Se irán ahora. ¿O no? No, han cogido el coche y se van. Vale, tengo la llave. Tengo la llave. Vale. Vale, ahora descifrar el código del en el mapa. Vamos para allá. El código del mapa. Vale. Nos estaban esperando, tío. Tarjeta de visita, qué guapo, tío. Qué guapo. Tenemos que encontrarlo en esta zona, ¿eh? Vale. Vale, bro, no te escucho. Yo voy a entender que está en la habitación. Lo tengo. Descifra el código. Vale, cógelo. ¿Lo cojo? Cajas de suministro. Empuñar el arma, ahora no sé dónde queda. Empuña el arma. Está desbloqueado el amuleto. Patrón de prueba. Localiza el arma. Localiza el arma. Hay que localizarla. Localiza el arma. Pues esto de arma 16. Yo creo que hay que encontrarse el arma en el suelo y cogerla, me imagino. Buah, pues. O sea, hay que abrir cosas. Coordenadas del mapa I6. I6 aquí. I6. Es ahí, ¿no? Exacto, es ahí. Es ahí el I6. Vale. Como cada uno tenga una coordenada, esto es una locura, de olla. Cada uno tendrá una, men, porque es que si no todo el mundo vaya al mismo sitio. ¡Qué locura, chaval! Podemos haber cogido el coche, también te comento. Ya, pero quiero coger este que va más rápido. ¿Vale? Yo conduciré. Vámonos. Vale, I6. Hay muchas cosas en el I6. Sí, pero supongo que estarán en una casa, o quiero pensar que están en una casa. Hay un campo abierto, hay muchas cosas en el I6. Vamos a ver qué ocurre ahora. Esto es lo primero que hay dentro del I6, ¿vale? ¿Esta? Vale, pues vamos a mirar. Esta casa. Ay, chale. ¿Ves la línea del mapa? Sí. Esta justo es, ¿no? Quiero ir contigo porque... Proyecto de arma. Quiero ver. Vale, es un proyecto de arma. Sí. Supongo que estará como... En... Puede que esté en una habitación o algo. Un Teddy. ¿Un? Un Teddy. Ah, bueno, vale. Sí, Teddy, por mucho lado. Esto, aquí ha pasado gente, que está abierto ya, Sí. Acabo de ver el coche ese ahí. Puede que esté, ¿eh? No, este coche está puesto aquí. Están pegando por ahí, Es que hay muchas casas, En I6. Contando que esté en una casa, puede que esté en mitad del campo. Nada, me ha dado como una chapita más de esa. Supongo que a lo mejor habrá que ir a una casa. De I6. Estoy yendo a las casas. Esta casa quizás. Pero esta casa no me voy a ir. I6. Vale, a ver, vamos a investigar bien las casas. Voy a investigar bien las casas. Y punto, que tampoco pasa nada por hacer esto. Vale, esta casa está limpia. La casa grande que hemos looteado nosotros también, ¿verdad? Sí, yo a la que estoy, que es a la tuya, también está limpia, ¿vale? Vale. Esto está limpio. He mirado hasta la cocina, todas las cosas, refregándome por las cosas. Voy a mirar yo las casas de la derecha. Vale. Yo voy mirando esto de aquí, a ver si me encuentro algo. Algo raro, Hay que mover el cuello, pone. ¿Dónde pone esto? No sé. En el gusto mío, lo ha dicho. Lo ponía, porque yo le tengo puesto los traducciones y ponía, hay que mover el cuello. O sea, que hay que buscar. Hay que mover el cuello, quizás esté cerca, Y por eso pone que hay que mover el cuello. No sé. Yo es que no tengo puesto las traducciones. Yo sí, ponía, hay que mover el cuello. Yo estoy cogiendo por si acaso todas las armas que ven el suelo, No. Yo estoy looteando toda esta zona de aquí, no veo nada de momento, Vale. Es que puede estar escondido en cualquier lado, No, creo, que tampoco sé exactamente cómo saldrá. ¿Y qué arma es? Ni nada de eso. Escucho un cofre. A ver si es aquí, tío.
Vale, que es I6, bro. Y estamos en I7. Voy por aquí. ¡Hostia! Claro, que son, son estas casas ahora. Vale. Claro, claro, es que pone I6 y estamos en I7. No pasa nada. Vale, pues hay tres casas, ¿eh? ¿Tú has hablado? No. Pues he escuchado uno, hay que mover el culo, no sé si ese oigo o no. Lo habrás dicho tú porque quedan 5 minutos. Vale, estoy en una casa y no la veo. Voy a ir a la de a la pequeña esta, que aquí no se puede entrar en esta casa. Tendrá que ser en esa, ¿eh? En esa. Movimiento aquí. ¿Escucho caja? Arriba. ¡Tengo un nota aquí! Pero es un NPC, no me lo creo, bro. Es good. Hostia, míralo, ¿por qué está en la caja, tío? ¿Un bazooka nuevo? No creo. Hablo contigo. Empuñar el arma. Abajo, soldado. Me la ha dado. Una SKS. A mí también. Es un sniper nuevo, tío. Qué buena, bro. Good. Ya está, pues ya está. Y yo, es que me ha asustado, eh. Te lo juro que lo he visto que le iba vacío al cargador. Fusil táctico desbloqueado. ¿Ya está? ¿Ya está? Sí, tenemos todo hecho. Vale. ¿Tiene esta placa? ¿Qué falta? Pues nos pegamos o qué. No sé, tampoco sé qué hay que hacer ahora. ¿Por qué no puedo manejarlo? Esto es una SKS. Madre, esto es una SKS, ¿no? No, es un arma nuevo. No, 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 es un arma nueva. Es una SKS. Ah, que es un proyecto, pues será una SKS. Una SKS. Bueno, pues ya está. Me flipa que hayan metido a un nota aquí. Y está con el arma en la mano, ¿eh? ¿Y si le disparamos o hace algo? No, no se muere. ¿Te ha gustado aquí? Tiene una pistola aquí rara, ¿eh? Unas pastillitas. Son mías, esas pistolas son mías. No, ¿vale? Está esto, lo que tienen aquí. ¿Eh? Es la escopeta, me he recortado. La pequeña, ¿no? La escopeta de doble cañón cuando la pones, vale, al mínimo de pequeño. Vale, pues ya vamos a terminar. ¿Qué te has puesto en el traductor ahora? No, no me ha puesto nada. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a buscar peña? Vale, ahora esperar a que acabe la cuenta atrás. Pues vale, vale. Pues vamos a ir matando de momento. No, me voy a llevar la SKS esta, no sé. Yo sí, me la llevo para probarla y tengo también la RAM 7. Me mola, ¿eh? Que, que a cada uno le salga la localización en un sitio. Me mola, ¿eh? Que hagan esto. Porque si no va a haber mucha... La gente se quedaría campeando ahí para que me recogiera. Pero es que si hacen esto pueden hacer cualquier cosa, ¿eh? Pues claro, que puedo hacer cualquier cosa. O sea, porque han metido un NPC en mitad de... Si vas a demostrar con Fortnite que se puede hacer lo que quiera. Hay gente ahí arriba, ¿eh? Sí, lo veo. Uno cayendo. Supongo que habrá ahí algo que hacer para ellos. Me imagino. Me mola, tío, lo de seguir los pasos. Porque date cuenta que nosotros hemos coincidido con la llave con una gente. Sí, sí, habrá 4 o 5 localizaciones de cada cosa. Sí. Por poner un número. Sí. Porque después no les ha coincidido lo demás eso. Ellos han cogido la llave y se han ido para otro lado. Sí. ¿Y si nos vamos al estadio? No sé, por ver si... Vamos a buscar una tele, ¿eh? Vale. Por aquí por las casas suele haber. A ver si hay una tele. Métete placa, loco. Vale, jefe. Aquí no hay tele. No, aquí hay una tele, pero esta no es la tele que yo digo. Aquí no hay directamente. No sale ni... Muevo a la posición. No sale ni helicóptero. Vale, coge un coche. Vámonos al estadio. Coge el quad. ¿Qué? Coge el quad ese y nos vamos al estadio. Espera, tengo que estoy buscando tele. No hay tele, sí. Voy al estadio. Vamos al estadio por si acaso. Vale. Sí, queda 1:50. Yo conduciré. Vámonos. Vamos. Yo también voy. Vamos para el estadio, por si hay algo. Lo que voy a decir es esta fusión y después de desbloquear esta, tenemos que entrar y hacer otros. Como mola. No, yo creo que después de la cuenta atrás saldrá algo y ya está. Vamos a ver el estadio si hay algo, que creo que no. Tampoco nos hemos encontrado a nadie, nada más que las notas estas al principio, ¿eh? Entramos aquí al estadio.
Vale. Soldado enemigo en camino. Ahí tele, ¿eh? Ojo la tele, ¿eh? ¿Qué tele? Esas teles que están en gris. Ah, vale, para matarlo por aquí campeando. Quedan 40 segundos, ¿eh? Hay un helicóptero aquí. Lo queremos, esa es la pregunta, porque... Con el SKS apuntando hace zoom, mira. Claro, ya, lo sé, por eso. Estoy atento a ver si... Pues aquí me coño, mira, aquí me coño que aquí no se me ve tanto. No, la verdad que no se te ve. 20 segundos, ¿vale? Ascensión. 7, 15, ¿ascensión? 1, 2, 19, 7, 25. Esos números son 6, algo. 6, 13, 6. Que alguien lo apunte, por favor. 15, 14, 0. Okay. Ojo el trailer. Vale. Esto, la verdad, que cuando yo lo vi, ¿what? Corre, no me lo creo, una bomba nuclear, no, por favor. Sí, tío. ¿Esto qué es? Escúchame, yo no llego. Queda un minuto, pero ¿cómo vamos a llegar? Si me ha sacado en el otro lado. No hay coche, ni hay nada, tío. Claro. Pues tú estás más lejos que yo, por lo menos, ¿eh? Me parece una locura, tío. O sea, me está flipando demasiado. Me está flipando demasiado. Escúchame, si llegamos, ¿eh? ¿Cómo voy a entrar? Si me va a poner. Si me va a matar el ataque aéreo. ¡Qué locura, tío! Tienes un tío por detrás, ¿eh? Un tío por detrás. Y a ver si te va a matar uno. ¡Qué locura, loco! Yo que no llego, me quedan 30 segundos. Yo entro. Yo no, a mí me va a tirar más lejos. Estoy dentro. Estoy dentro. De loco, ¿eh? De loco, estoy flipando, tío. De loco. Buah. Esta guerra fue una farsa. Vietnam. Buah. Dios de sangre. Que me flipa el Vietnam, tío. Es de mis épocas favoritas. Compatriotas, un conflicto nuclear podría ser el fin de la humanidad. Queremos hacer este mundo más pacífico. Esto es historia, ¿eh? Descubrimos. Sí. Esto es gameplay de COD. Si eso es cierto, sucederá algo grande. Algo que cambiará el equilibrio de la Guerra Fría. ¡Qué locura, tío! ¿Dónde estás? RX-D, ¿vale? Tenemos racha, ¿eh? De baja. Y los coches son parecidos a los que hay en Warzone. Sí, son muy parecidos. Presidente, ¿la amenaza es real? Sí, eso creemos. Dadle al señor Adler lo que necesite. ¡Qué locura, chaval! ¡Esto no era parte de la Sé que no nos fallaréis.
Qué locura el sábado. 13 de noviembre, ¿eh? 13 de noviembre. Open beta el 13 de noviembre. La beta abierta. La beta abierta el 13 de noviembre. Sí, 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 sí. Ojo. ¿Esto es gameplay? Esto es gameplay, ¿eh? Esto es gameplay también. Bueno, ¿te imaginas un Warzone así? Yo hay quads y todo, ¿eh? Buah, el 9 de septiembre el multijugador, ¿eh? Anuncia. Sí, sí. Me parece una locura. Me parece una locura. Lo que acabo de vivir ahora mismo me parece una auténtica locura. Loco, tío. No quiero abandonar. Si es que no quiero abandonar, quiero que me enseñes más.